Marcelo González, el número 21 de la MTCC. Hoy la fecha fue aquí en México DF, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la fecha final de la Supercopa Telcel. Tuvimos un buen fin de semana, estuvimos el sábado en pruebas, en prácticas, trajimos buenos tiempos, estuvimos ahí a mitad de la tabla. Tuvimos oportunidad de calificar el día de ayer sábado en la cuarta posición. Tuvimos muchas oportunidades, siento que en este autódromo, puesto que es una pista nueva para todos los pilotos y estamos en igualdad de circunstancias. Arrancamos el día de hoy domingo en cuarto lugar, hicimos un buen desempeño en el arranque, nos fuimos hasta segundo lugar, tuvimos muy poquito tiempo el segundo lugar, después nos fuimos a tercero con algo de mala presión en las llantas y estuvimos hasta la vuelta 24 en cuarta posición, muy cercano a la tercera, y desafortunadamente pues no nos fue posible alcanzar el tercer lugar. El carro nos falló en la cuatro vueltas antes de terminar, nos quedamos fuera de la posibilidad de agarrar un trofeo en este autódromo, que hubiera estado muy bien haberlo hecho así en tercer lugar. Se nos fue en esta ocasión y vamos a ver qué viene para el 2016. Muchas gracias a todos los patrocinadores de nosotros, a Nature Factory, al equipo Orangino, a toda la gente que nos apoya, al Diego Parrillas Argentinas, a Ganavet, a toda la gente que ha creído en nosotros y pues, que nos fue posible. Gracias a Dios este año corrimos únicamente 5 fechas, ya conocimos un poquito más el carro y a echarle ganas, ¿verdad? A echarle ganas en este 2016, prepararnos y conocer mejor las pistas de México. Muchas gracias a todos y gracias a los patrocinadores nuevamente. César Tiberio Jiménez, pues ya al final de la carrera y de la temporada, Supercopa Telcel, muy contento. En la MTCC no logramos el campeonato, el tercer lugar, puesta a punto en los chasis en la carrera anterior, y en esta México no agarró el ritmo. No hay excusas, soy contento con lo que se hizo para el equipo Nature Factory, pero hay que entregarnos más para el próximo año. Y en los tractocamiones, con mi bebé que está aquí atrás, gracias a Difrenosa, Nature Factory, Freightliner, fui muy limpio, fui muy prudente en la carrera, no me gusta manejar sucio, pude haber estado hasta en primer lugar, pero el pude no existe, simplemente me entregué a lo que pude hacer con las cuatro llantas sobre la pista, y pues ahí está el resultado, tercer lugar del campeonato, tercer lugar en la carrera, varios podios, muy contento con todo el trabajo y todo lo que se hizo, y gracias de nuevo Nature Factory, Factory, Difrenosa y Freightliner por toda esta temporada, y espérense porque 2016 viene Tiberio reforzado.